Hola amigos, en este video os voy a enseñar el sufijo ti, tu, tı, tü. Y con este sufijo vamos a hacer un sustantivo desde un verbo. Por ejemplo, belirmek. Belirmek. Belirmek significa aparecer, pero belirti. Añadimos ti al sufijo, a la raíz. Hacemos un sustantivo, belirti, sintoma. Kızarmak, kızarmak, kızarmak es enrojecerse, enrojecerse. Kızartı es mancha roja, mancha roja. Sararmak, sararmak es amarillear, amarillear. Sarartı es mancha amarilla, sarartı. Mancha amarilla, sararmak, sarardı. Con esos sufijos y con otros, con diferentes sufijos, hacemos verbos hacemos sustantivos de este verbo o hacemos adjetivo de este verbo, hacemos adjetivo de este un sustantivo o hacemos sustantivo de este otro sustantivo con esos sufijos. Y es creo que parecido al español. Y espero que te guste ese video. No puedes aprender todos los sufijos. Es imposible, no puedes aprender. Pero yo también no puedo enseñar todos los sufijos que hacemos para hacer un sustantivo. Pero son ejemplos. Con el tiempo, cuando lees, te vas a dar cuenta los sufijos y los cuando sabes más, si sabes más verbos sustantivos, te va a dar cuenta, ¿vale? Cómo se hace los sustantivos o adjetivos. Espero que te guste, te ayude ese video. Hasta luego.